queridos amigos, aquí estamos una vez más de nuevo con el programa de toda la semana de los signos zodiacal del horóscopo de esta semana y comenzamos como saben ustedes con los que están menos bien, otros que están regular mejorando y luego los que están súper bien, o sea que lo hemos cambiado, saben que ahora es así, 4, 4 y 4, o sea, de los más, de los más malos vamos subiendo hasta los mejores. Bien, también quiero recordarles y pueden coger su papel y su bolígrafo ...para que apunten los nuevos, el correo electrónico... ...que tengo muchos correos electrónicos... ...y ya lo vamos a dar también después del horóscopo... ...y también una receta, un ritual... ...que siempre de todas las semanas damos para ustedes... ...para que puedan hacerlo, eh, sea un ritual casero... ...por supuesto ya luego hablamos mucho más... ...determinadamente sobre este tema de los rituales... ...y de las recetas que, que damos aquí frecuentemente... ...y vamos a comenzar ya para evitar el tiempo, porque el tiempo es oro en la televisión. Y bueno, también quiero darle muchas gracias a, a muchos eh, seguidores que cada vez son más, 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 más. Y ya a mediados del, del programa mmm, voy nombrando los lugares que son fuera ya de, 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 este, de, de España, no solo de Europa, sino de, de otros continentes. Y, y estoy muy agradecido porque me mandan muchos mensajes de felicitaciones y para mí eso es un orgullo y una gran satisfacción. O sea, como diría nuestro ex rey pasado. O sea que para, para que yo desde aquí sepan ustedes que yo soy. Eh, sigo, digamos, su correo y soy muy fiel a ustedes. Y yo estoy aquí por ustedes y para ustedes. No, no dude. Así que vamos a comenzar eh, los horóscopos de esta semana, cómo van a, a ir. El, vamos a ir por lo por abajo y luego vamos subiendo para ir a ver cuál es el mejor. Así que vamos, comenzamos ya esta semana con el signo de escorpio. Escorpio esta semana está bastante regular, que no pida más de lo que pueda pedir, porque eh, hay una inseguridad, inseguridad no sé si es por un tema de compra o venta o un problema familiar, o, o incluso puede ser de, a nivel pareja. O sea, quiere decir que de, de salud está, que no descansa muy bien los signos zodiacales de escorpio, tanto ellas como ellos, debido a ese pequeño no digamos trauma pero algo como una pequeña depresión quizá cuando realmente los Escorpios no son depresivos pero llega un momento de tanto obligación o de tanto que quieren eh, coger o obligarse a cosas que no debe pues tiene esta semana bastante irregular o sea quiere decir que tome las cosas con tranquilidad y no pida más que la semana que entra los los tiempos cambia, la luna va, va a cambiar también y todo eso va a mejorar a todos los signos zodiacales. Bien, y luego seguimos con otro, George, desde aquí le doy bendiciones a todos los signos de Escorpio, tanto para ellos como para ellas. Y seguimos con otro signo que también esta semana está de capa caída, es Virgo. Virgo, eh, creo que eh, vengo varias semanas hablando de que hay un cambio, que debe hacer un cambio radical aunque le duela y sea negativo, pero lo que es negativo hoy, mañana va a ser positivo, o sea, que mañana es un futuro presente, pero hay que hacer ese cambio porque es que le va a beneficiar en todos los sentidos, o sea, que esta semana ahora tiene que estar esperando al stand-by de lo que va a venir o a pasar o a suceder, pero no de un paso esta semana hasta que pase la semana porque hay cambios y debe de usted también colaborar con esos cambios que le va a favorecer de cara al futuro tanto familiar como pareja e incluso laboral o de algún cambio de casa o de lugar incluso puede ser hasta de país pero bueno ponga usted mucho de su parte y conseguirá esos propósitos más positivos de cara a usted tanto en la salud en el dinero y en el amor están hay contrapesados, o sea que hay que estar esperando y no saber, eh, digamos, exigir más de lo que hay, sino conformarse esta semana con esa actitud, o sea que hoy le tocó así posiblemente la semana que entra le sea mejor, y luego seguimos con el otro signo, bendiciones también para ellos y ellas de los signos zodiacales de Virgo seguimos con Pisces Pisces eh, lleva un tiempo con la capa caída, quiere demostrar que no tiene problemas eh, quiere demostrar que que todo va maravilloso, que le sobra de todo. Tanto hablo para ella como para ellos. Y resulta ser que están pasando por un momento de una gran inseguridad, de incertidumbre. Problemas y miedo a alguien que se le va, se le va de la mano. Puede ser un familiar, puede ser el, el trabajo, puede ser un contrato. Algo muy importante que tiene en la mente hace tiempo. Entonces, piscis, yo... Desde aquí le vuelvo le, le, le aconsejo y le repito y va a la redundancia, él en el sentido de que tiene que limpiarse el aura. El aura ya sabe qué es, el aura, yo lo voy a aplicar... porque parece que tengo un correo ahí que hay alguien que habla de lo que es el aura. Y el aura, yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es el aura. Pero bueno, es limpiarse espiritualmente para que sus hijas espirituales vuelvan y regresen a su a su cuerpo, a su alma. Y por eso necesitan. Esa limpieza, porque el Piscis tiene el número 6, no me acordaba de leer los números de cada uno. El número 6, ese número 6 es bastante negativo. O sea, siempre tiene que estar protegiéndose y limpiándose espiritualmente para que no, las cosas no le, le frenen y le cierren los caminos. O sea que esta semana no pretenda muchas cosas, sino esperar a que vengan nuevos acontecimientos. Suerte para Piscis eh, que tenga una semana, a pesar de los pesares, estable. Y conforme ...cuando son conformistas, eh, la llevan mucho mejor... ...entonces esperen a los acontecimientos que vendrán poco a poco... ...así que Pisis, mucha suerte y muchas bendiciones... ...para tanto ellos como ellas, repito de nuevo... ...y vamos al otro signo que están de los que están de capa caída... ...Acuario, Acuario siendo un signo zodiacal... ...con el número 7, que es un número cabalístico... ...son signos zodiacales con mucha suerte... ...cuando peor está, de repente, pum, le sale algo maravilloso y, y sale del la, de apuro la que, que, que tiene. Pero claro, en esta semana eh, tiene la moral por los suelos, de forma que no tiene la moral mmm, <coughs> segura como para tomar decisiones drásticas, porque a veces eh, se le va a la moral y quiere hacer una, una, una idea que tenía o un proyecto y se le viene abajo y quiere romper con todo y cambiar hasta del lugar. Y eso no, hay que estar... Eh, siempre consciente de la situación y hay que saber perder para saber ganar. O sea, esta semana quizá ni es ganar ni es perder, es simplemente que hay que esperar, esperar acontecimientos nuevos que posiblemente esa luna que está creciendo de cara al cáncer pues le va a ayudar a mejorar a muchos, a muchos de los signos, le va a ayudar a levantar ese ánimo y esa actitud. Que, que últimamente están todo el mundo así como de capa caída, no solo es por la crisis que hay mundialmente, sino también por el, el, el tiempo, el momento en que estamos viviendo, son momentos de, de, de transición. Y ese cambio de transición afecta a todo el mundo, incluso eh, hablamos de la naturaleza, hablamos de, del, del medio ambiente, hablamos de, de tantas cosas que realmente están afectadas ahora mismo. Así que, eh, Acuario... Tómelo con calma, saben que siempre ustedes nunca le va a faltar, siempre van a tener una salida por un lado o por otro y los caminos que están cerrados cuando se les cierra un camino se le abre el otro. O sea que quiere decir que esta semana tómelo con tranquilidad y piense y encuéntrese a, a usted mismo tanto ella como ellos y verán que van a, a razonar vamos con una actitud perfecta a mejorar de cara al futuro en todos los sentidos. ...a la profesión que sea y que se dedique... ...bien, pues ahora vamos por los otros eh, signos zodiacales... ...cuatro que están camino de, 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 de lo mejor, ¿verdad?... ...que están, eh, por ejemplo, el cáncer... ...cáncer, pues, la luna que viene ahora creciendo ya al signo zodiacal de cáncer... De, ...a pesar de que el cáncer tiene el número 6... ...como el piscis, que tiene un número bastante también negativo... ...en el buen sentido de la palabra... Que no, no lo entiendan en el en mal sentido de que es mala suerte. No, simplemente que el número 6 es un arrastre que viene incluso de tercera generación. Puede ser que eso va heredándose y posiblemente le tocó alcance. Pero bueno, eso tiene la ventaja y la suerte de que se, se le puede decir para que ustedes siempre estén protegidos, limpios espiritualmente y nunca encontrarán ningún problema y, y seguirán adelante viviendo como el mejor, pero que sepan que son, vamos tienen ese, ese problema del 6 que es bastante negativo y son propensos a, a coger digamos arrastres, arrastres significa negatividades de otra gente o de otras cosas, o sea que sepan que viene bueno mejor que, el, que, que los, los otros cuatro, pero que siempre tengan precaución con ellos Bien, bendiciones para todos ustedes, tanto hombres como mujeres. Tengan cuidado y, y precavido que a pesar de que se quejan porque son, pues le duele el estómago, tienen gas de gastritis, tienen digestión lenta, normalmente el, el, el canceriano tiene esa, esa forma de, de tener... Esa, de, no es ningún defecto, es, es como a cada signo le toca algo, a uno le toca el estómago, a otro le toca y migrañas y a otros le toca otras cosas, dolores de hueso o reuma... pero bueno, es una cosa normal de la vida y de la naturaleza. Y vamos pues con, aparte del cáncer, vamos con Sagitario. Sagitario ha tenido una semana pasada bastante buena y positiva, donde hubo un gran cambio, ¿verdad?, positivo. Y claro, tiene dudas sobre esa positividad que tuvo de perder ese, ese camino, ese, ese, esa, esa bendición que, que la vida le ha dado a conseguir algo que tanto anhelaba. Bien, pero ahora quiere decir que siga con la fe y con la confianza para que no pierda los estribos en ningún sentido. Tiene esta semana no tan bueno como la semana pasada, pero también muy positivo, donde están como quien dice, conservando o, o observándole perdón, en su trabajo o en su negocio, o incluso en su propia familia. De, a ver de qué manera usted reacciona. Tiene que reaccionar siempre bien, positivo. No tenga miedo a nada ni a nadie. Porque usted siempre con la cabeza muy alta siga adelante, respetando siempre a todo el mundo y usted será siempre respetado. Tanto hablo para los sagitarios, ellas como ellos. Así que muchas bendiciones porque son muy buena gente, tienen muy buen corazón, dan todo a cambio de nada y después resulta que se ven apurados. O sea que piense en ustedes una, dos y tres veces. Para ver la situación, que ustedes también tienen derecho a tener un futuro decente, como todo el mundo. Así que suerte para los sagitarios, tanto ellas como ellos. Y seguimos con el otro signo zodiacal de Géminis. <coughs> Géminis, hablamos de ese Géminis, que también es un signo zodiacal con el número 7, número cabalístico, pero que últimamente se le ha dado muy buenos consejos en otras semanas anteriores de, de, de temas de negocio, de cambio, de compra de ventas, que estaba en un momento muy oportuno, quizás no tuvo la persona a su lado, la pareja sabe que siempre la palabra que se dice que detrás de un rey hay una reina, y esa reina la ayuda a empujarla a decir, toma esas decisiones porque el Géminis son gente con mucha suerte, digamos que se le abre los caminos pero muy fácil pero claro, ellos como tienen esa suerte, creen que un, un traspié que dé o un fallo que tenga no importa porque luego va a encontrar todo el bienestar en, en el otro camino tenga mucho cuidado porque hay caminos que ya no pueden caminar que ya están ya desgastados o sea que trate de cuidar siempre eh, ya los, los, el tiempo va enseñándole a vivir de una manera diferente y conservar lo pasado para no perderlo todo porque los ebs todo lo tiene se hace. Rico y millonario a otra gente que están de encargado o de jefe en una gran empresa y hacer rico a los demás, pero para ellos no, por eso necesita una pareja que le empuje para ayudar, para poner incluso su propio negocio. Y en la salud, bien, nervio y estrés, como yo creo que la mayoría de las personas que están ahora con el estrés por la situación que estamos viviendo del tema de la crisis, eso es un tema que está al día, pero bueno. Que no lo tome por ahí, sino luche, que ustedes van a salir adelante con esa pareja que le ayude a, a, a buscar ese, esa cosa que usted quiere, que usted se sienta a gusto y feliz con lo que hace, con ese trabajo, o con esa responsabilidad o, o, en el, el, o en esa empresa que está ahí. O sea que si hay que vender o comprar algo, hágalo, que es un momento bueno, pero que está ahí, está en stand-by, así, o sea, de forma que ni para arriba ni para abajo. O sea que. No juegue, ahora en este, esta semana no juegue con nada arriesgado porque se le puede, puede venir abajo, sino dejarla para posiblemente para la próxima semana. Géminis, suerte y muchas bendiciones para todos ellos. Bien, pues eh, me queda eh, de, esta, de, de estos regulares, me queda Libra, Libra que lleva un tiempo pasándolo muy mal porque los Libras normalmente suelen de, tener. La, la, la cabeza es muy bien amoblada o saben lo que quieren son estables tienen sus principios propiamente de ellos ya no son los principios que pueda recibir de la familia sino son sino sé, les que nacen de una manera con unos principios con unos pensamientos y unas ideas bastante responsables le gustan ahorrar le gustan son muy detallistas pero llega un momento en que cuando se ven perdidos pues bueno yo creo que, como casi todo el mundo le pasaría, ¿no? eh, van a, a por todas, a, a prenderle fuego, a romper o a, o a huir o salir del lugar de forma que se, se dé por perdido. No, tampoco hay que llegar a ese extremo, hay que ser responsable de, la, de las cosas, de la situación y del momento. Entonces, hay que enfrentarla, hay que hablarla, aclararla, si hay que escribir o hay que hacer un papel notarial. Porque se ve cosas de papeles notariales y cosas de magia e incluso de brujería que están encima de ustedes para que usted firme un papel o una escritura. Algo de eso está y sale aquí muy claro que es una propiedad. O sea que tengan mucho cuidado, consúltelo, vaya a consultarlo a su abogado, cómo lo debe hacer o si no lo debe de hacer. Pero también, aparte de eso, usted puede venir a un lugar donde aquí tenemos la parapsicología, o algo de esoterismo, mirarle porque veo que está um, últimamente inseguro, no descansan bien y tienen inseguridad de que alguien está por detrás haciéndole algún mal. Y es posible que, no, que no, no esté equivocado, o sea, que no estén equivocados ustedes, los Libra, tanto ellas como ellos, de que algo hay que está incluso metido dentro de la propia familia, aparte del trabajo. Bien, pues ya en de, los, de los cuatro sino esto pues viene los cuatro signos que están de esta semana muy favorables, y uno de ellos es Capricornio. Capricornio tiene una semana positiva, donde va a haber cambio, donde va a haber contrato o algo nuevo de proyectos que estaban pendientes, pues posiblemente esta semana ya se confirme, quizás no se firme, pero se va a confirmar, o va a usted a escuchar, o va a saber, o le manda un, una notificación de algo bueno y positivo que viene para usted esta semana. Capricornio ya bastante ha sufrido a vivir, a disfrutar de la vida dentro de un orden, respeto, por supuesto, los Capricornios son bastante respetuosos y son muy generosos y coherentes, de forma que ellos saben lo que quieren y lo que hacen. Tiene una semana como más positiva, más tranquila y con el éxito en la mano. No pierda la fe, porque ellos tampoco, los signos radicales de Capricornio, no pierde la fe. Son personas que tienen... Su principio y esa fe no se la quita nadie, porque han nacido con ese don que, que la vida le ha dado. Bien, entonces tenemos el otro también, Aries. Aries ha tenido unos días regulares y seguridad entre la familia, en la pareja, pero el Aries suele ser conformista, aunque siempre guarda, guarda como un rencor detrás de todo eso aunque quizás no haga daño, pero sí guarda rencor y no hablan, no dicen, no, no expresan lo que quieren decir y en un momento determinado coge y suelta todo a la vez y pone la persona, la pone firme. Pero bueno, no hay necesidad de llegar a ese extremo, porque esta semana es una semana bastante positiva para que usted ponga las cosas en su sitio y le hable a quien tenga que hablarle y decirle lo que tenga que decir para que usted llegue a su meta, porque usted también tiene derecho. Hay como algunos acontecimientos o algunos eventos que usted tenía en proyecto y esta semana le van, a dar, le van a dar una noticia positiva para esos eventos que usted no es que lo vaya a llevar ni lo va a organizar, pero está metida dentro o metido dentro de ese evento tan positivo que va a ser e incluso muy nombrado. Pues, o sea, es, es fantástico, o sea que... Tomen letra y, y puño de, de lo que estoy hablando en el sentido de que va a ser una semana donde va a, a informarse sobre algo que usted quizás a lo mejor tenía hasta allá eh, olvidado o, o por imposible. Pues tome nota de ello porque esta semana hay noticias sobre esos proyectos que usted tenía en su mente. Suerte, tranquilidad, relax, porque son personas que están, parece que no tienen nada y por dentro están con un, muchos nervios, mucho estrés, no descansan muy bien, pero no, no lo da a entender. Son los Aries, son personas que salen y se levanta la, la cabeza como el mejor, como que si no le duele, vamos, ni los callo Pero sí, también le duele porque son, son humanos, como todos, son, todos somos humanos. Y entonces tiene que también tener, la, 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 digamos, la complicidad con su pareja de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder o lo que pueda venir, pero usted se lo calla todo, lo guarda, lo sufre, y entonces no, si usted tiene una pareja o alguien de verdad que quiera, pues dígale, cuéntele esa, esa historia que le va a ayudar bastante a salir adelante. Si no, venga a una consulta y le, le, le saca de las dudas que pueda tener sobre la pareja, porque tiene muchas dudas sobre la, la pareja, si le engaña o no le engaña, si hay o no hay otra cosa, y tiene dudas también incluso de, de alguien muy cercano. Que es también familiar. Así que para salir de esa duda, no usted no va a estar preguntando, se lo cae a todo. Venga a un lugar donde va a ser secreto eh, una consulta privada totalmente, de forma que va de vis a vis y a tiempo real, de forma que eso le va a ser muy positivo para ayudarle a tomar esa medida sin que usted diga me equivoqué una vez más. Aries, suerte porque tiene una semana muy buena y muy positiva. Bendiciones para Aries. Seguimos con el otro. Sí, no soy de acá, que está muy bien esta semana, que es Leo. Leo, esta semana hay algo de dinero que va a recibir. No sé si es una herencia, o es un premio, o es algo que le debían. Lo cierto es que va a venir un dinero que incluso no esperaban. Esta semana le van a dar un dinero bastante positivo y donde usted tenía ganas, porque le hacía falta, pues para invertir en algo o hacer un cambio de, de negocio, su programación que tenía hecha. Pues es el momento esta semana de, de cambiar la programación de su vida, de, de cambio de lugar, de casa o de situación, porque la situación suya no está muy clara, porque ustedes a veces eh, lo que dice el refrán que lo que me dan no lo quiero y lo que quiero no me lo dan, Entonces tienen pareja pero siempre están a disgusto, entonces eh, ustedes son a veces conformistas y, y a veces hasta sumisos, pero no deben llegar ahí. Sepan lo que quieren y tomar medidas sin hacer daño a terceras personas. Leo, tiene una semana muy buena y positiva. Hay que relajarse, tomar las cosas como son y tratar de vivirla, disfrutarla, que ustedes saben disfrutarla, pero que muy bien. Y son personas destacables al lugar que llegan, siempre destacan con positividad. Y así como debe ir esta semana, que es muy buena y positiva. Bien, bendiciones, Leo. Y vamos con eh, Tauro. Tauro, por fin esta semana es muy favorable de cosas pasadas que han sido bastante desagradables, ya no solo familiares, sino personales, puede ser enfermedad, puede ser una operación, pudo haber tenido algo que ya pasó y usted se siente como feliz, como satisfecho diciendo, bueno, un peso menos. Bien, pero yo le digo, Tauro, tiene una semana buena, positiva para ayudar, solucionar muchos problemas del pasado, incluso con su pareja, y hablar claro, y lo que es blanco, blanco y lo que es negro-negro, lo que no se puede ir es guardando, guardando, después y tirando mmm, para hacer mmm, sin querer mmm, hacer daño a los demás, pero se está haciendo daño a usted mismo. Porque cuando ustedes hacen algo pensativo, incluso con la mente piensan en algo negativo y le da rabia por alguna cosa que amor no tiene ni la razón. Si ustedes se expresaran, amor le, le dirían, pues sí, es verdad, tiene razón. Pero sin razón hacen esas cosas negativas que si sin querer, queriendo, se le revoca a ustedes. Y después se sienten peor. Y al otro día se levanta con, 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 con una culpabilidad tremenda. O sea, que no lleguen a ese extremo y busquen la, lo, lo, lo positivo. Porque esta semana tiene la semana positiva para tomar esas decisiones. Y compartir, porque le viene un momento de desenvolvimiento positivo y, y evolutivo. Pero claro, está en manos suya. Si usted tiene la fe, la evolución va a ser positiva. y abre todos los caminos. Así que sobre los signos de alcalde de Orozco, eh, muchas bendiciones para Tauro. Eh, finalizamos con ella. Y lógicamente eh, de, a todos les quiero darle las gracias por ser seguidores de este programa. Eh, tan especial. Que corre el mundo porque estamos en gran canaria y tenemos las puertas abiertas al mundo entero a través de las redes sociales. Así que gracias muchas a todos los que nos ven y las felicitaciones que me mandan y los correos electrónicos que ahora vamos a dar los, los, los correos electrónicos y luego daremos la receta que siempre damos toda la semana. Bien, queridos amigos, eh, como toda la semana eh, tenemos muchísimos correos, recibimos diariamente muchos correos de muchos lugares, no solo aquí de, de Canarias, de la península, eh, por cualquier parte de Europa que, ha, que hable en español, porque yo hablo en directamente de español, no hablo en inglés ni alemán, sí hablo, pero no me refiero en el programa, y también de América, de otros continentes, eh, de Centroamérica, Sudamérica, pues me escriben muchísimos correos. Entonces quiero decir, agradecerle a todos los correos que voy recibiendo, pero yo estoy dándole paso a los correos más cercanos de aquí, porque a los otros correos ya de otros continentes, pues se lo estoy haciendo a través de, de las redes, por supuesto, pero algunos de ellos quieren entrar también aquí para saberlo cuando vean el programa. Y lo vamos a hacer la próxima semana, porque tenemos muchos ahí guardados, que lo vamos a mirar. ...detalladamente, uno por uno... ...para que puedan, digamos... Eh, ...ser también escuchados... ...porque muchos me vuelven a escribir... ...dicen, no ha nombrado todavía mi signo... ...porque desde Perú... ...me escribió un señor... ...y por visto es profesor de la Universidad de Perú... ...y me hizo unas preguntas... ...sobre el tema del amor... ...que tiene mala suerte... ...y qué que pasaba... ...y claro, me dio el signo zodiacal... ...de Géminis... ...que es ella y Acuario que es él... Y resulta ser que hay mucho choque entre los dos. Hay un amor grande desde que se vieron y se dijeron, tú eres para mí y yo soy para ti. Bien, pero parece ser que no, no congenian bien el, los dos caracteres tan fuertes, los dos. Entonces hay problemas. ¿Y qué le puedo decir desde aquí yo, caballero? Que se tome la vida con tranquilidad porque ni a usted le va a faltar cariño y ni amor de, otra, de otras personas, ni a su otra pareja también, porque aunque ya están casi separado, si se terminó, pues lo ideal es que cada uno encuentre su, su felicidad eh, por, por otro camino, no que se vaya un, usted con una persona y otra y su otra pareja se queden solos, pues tampoco sería lógico. Pero bueno, en principio eh, van a ser ustedes buenos amigos y cada uno se va a ayudar mutuamente para conseguir cada uno su estabilidad emocional. Así que yo eso le puedo decir a este señor que no ha querido que le dé el nombre, pero ya sabe que son del Perú, y es, me dijo que es profesor de la Universidad de Perú. Así que yo con eso, con esa clave, yo creo que ya sabe de eso. Tengo, o oh, también otra señora, también de, de, de la península, que me dice que quiere saber si su nombre. Pero claro, es que yo vuelvo y repito, y va a la redundancia, quiero explicarle de que sean más explícitos, que me expliquen la situación, los nombres, los apellidos y la fecha de nacimiento, porque lógico ustedes, del lugar que nos estén viendo, pueden hacer una, una consulta también eh, a, a tiempo real, o sea, de forma que se puede hablar, ustedes llaman a ese teléfono y concretamos para poder tener una consulta a través de, de la red telefónica eh, de, 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 de manos libres, de forma que podamos tener una consulta directa a, a, a tiempo real directamente, o sea que ustedes llamen y yo les explico cómo, de qué manera se puede hacer para que, pues yo no, yo no tengo el 806 ni el 900, eso no lo tengo, entonces precisamente le digo que el que nos ve de otros países, de otros lugares o de otros continentes pueden llamar y yo les explico cómo, de qué manera pueden tener una consulta eh, de visa-vis -a, -vis a tiempo real, ¿ok? Bueno, bueno, tenemos el correo este, vamos a ir leyéndolo y luego ya según vamos comentando. Tenemos los correos electrónicos de esta semana y, y otras más que tenemos aquí, mucho atraso de muchos correos que hay, pero todos serán leídos. ¿eh? Si, Hola señor José Juan Ortega, he visto que su teléfono no... Ah, pues mira, precisamente hablamos de esto, no tiene contacto con los 806, son números con coste especial. Bueno, hay personas que llaman a ese número, porque no, si hay un momento de un caso especial que tenga ustedes alguna duda y quiere salir de ello, existen muchos gabinetes sobre, sobre esto, pero claro, como yo no tengo gabinete, yo soy directamente en propia persona, haría la consulta, ya le dije a ustedes a tiempo real, yo, yo personalmente no un gabinete. O sea que es mucho más interesante y por supuesto más positivo. Y como ustedes ya me conocen, pues va a hablar con la misma persona que están viendo. Bueno, no lo tengo, pero pueden llamar a ellos y ya hablamos y ya llegamos a un, a un entendimiento. Tenemos otro correo que dice, hola don José Ortega, soy Uruguay, soy de Uruguay y quería llamar a, sus, a su teléfono de, para felicitarle, pero ¿cuál es el prefijo fuera de España? Ah, que me ve desde Uruguay y bueno, también, como, como hablé del Perú, que casualmente me ve de Uruguay y no sabe qué teléfono es para marcar. Bueno, por lógico, siempre se marca en cualquier lugar que estemos el 00, que es un, un número internacional. Pero el de para llamar a España tenemos el, el 34, 34 más el prefijo que está ahí en pantalla, es el 928-76-3940. O sea que lógicamente tiene que marcar, si marca para España, de cualquier parte de Centroamérica, Sudamérica, de cualquier lugar, tiene que marcar el 34, que es el número que es el prefijo de España, por decirlo de una manera. O sea, que queda claro y creo que tiene su lógica. Eh, tenemos otro correo que dice, buenas, he visto, he visto sus vídeos en, en un ritual para la noche de San Juan, pero me pasó, me, se me pasó y puedo hacerlo cualquier otro día. Bueno, hay rituales, por supuesto, que se puede hacer otro día. La noche de San Juan es una noche, desde luego, Especial, es una, una noche especial y, y hay que hacer ese ritual esa noche, por supuesto. Pero claro, hay otros rituales que lo puede hacer, tanto parecido o similar, de que usted pueda ir al mar o al río, como ya hablamos ya en, una otra, en la otra semana anterior, que lo puede hacer también. Usted coja ese ritual si lo tiene escrito y lo tiene grabado y puede hacerlo similar, dándole las gracias y entregándole al mar lo que usted es, sino si no, en un río o bien en la montaña. Puede hacerlo si quiere, lo que claro, nunca será igual, porque la, la, la noche especial de San Juan es una noche mágica, ustedes lo saben, pero bueno, se puede hacer. Le escribo desde la isleta, ...les felicito por regalarnos su sabiduría. Bueno, muchas gracias por ese piropo. Con la receta, si voy a su consulta, ¿tien, tiene otras recetas diferentes, por supuestísimo, hay recetas, muchísimas recetas que tengo. De siglos pasados, porque quizás ustedes no lo sepan, yo vengo de quinta generación de temas de, de la parapsicología. O sea, que quiere decir que yo tengo recetas de mi antes pasado que son especiales para hacer unos trabajos pues para el, para el amor, para la salud, para el bienestar. O sea, la salud tiene el médico, pero bueno, hablo de la salud espiritual, quiere decir. Y para negocio, para trabajo, para muchísimas cosas. Así que, por supuesto, que hay una receta. Yo doy una siempre, así como, digamos, para andar, para andar por casa, para que ustedes puedan también defenderse. Pero vamos, si quieren algo concreto, usted, su nombre, su fechacimiento, su, su apellido, todo, ya haríamos un ritual específico para usted. O sea, que por eso es muy importante, si usted quiere hacerse algo porque usted nota que no se encuentra bien o algún problema tiene llame, pida cita previa, venga y con mucho gusto se le va a atender y se le va a ayudar a que salga usted de, este, de esta duda o de este atolladero. Bien, seguimos con el correo electrónico, los el correos que tenemos cada semana. Hola señor, he visto usted, a usted, ha hablado, ha hablado del mal de ojo, es verdad que no se puede proteger del mal de ojo poniéndose una prenda roja. Bueno, sí, se puede poner una prenda roja. Hay, hay mucha gente que lleva siempre una prenda íntima roja. Pienso que es también positivo. Puede ser también a veces es una, una, una tradición o hay personas que son eh, miedo a que le que ya de, de por sí son propensos a que le hagan mal de ojo, eso sí es positivo de que llevase algo, algo rojo interior, no tiene igual y por fuera también. Pero hay otras cosas, hay unos, hay unos amuletos, hay algo especial para el que no le haga mal de ojo ni, ni incluso ni daño ni magia ni brujería. Ahí existe, hay que, hay que hacerlo específicamente para la persona con el nombre, fecha de nacimiento, ya es algo especial para hacerlo en privado y personalmente. O sea que sí que existe, por supuesto. Eh, tengo aquí otro correo que dice, hoy oh, soy una señora de las remudas, eh, aquí cerca en el, el sur. Eh, en el edificio de frente de mi, tengo una vecina que siempre tiene colgado la misma ropa y de color rojo. ¿Eso significa algo? Pues significa que esa persona puede tener problemas y a lo mejor no se encuentra muy bien y piensa que le están haciendo daño desde el mismo... Interior suyo, que se ve en amor interior en el edificio y piensa que usted a lo mejor ve alguna vela o ve alguna cosa, entonces tiene como miedo, miedo. Y para que vea, ella pone esos rojos siempre para que se dice protegida. Y es posible que sí, que haya algo así, pero no es nada malo, no con eso le hace mal a usted tampoco, simplemente como que le revire la mirada hacia otro lado. O sea, usted también lo puede hacer si quiere. Bien, tenemos otro. Que dice, me llamo Juana, vivo en el doctoral, aquí en Vecindario, muy cerca de aquí, y no comprendo eso de limpieza del aura. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? No es como si fuera que compró una nevera, una televisión. La limpieza del aura, antes lo dije y lo vuelvo a repetir, es el cuerpo, el que rodea al cuerpo, ese, ese es la aura. Y el aura si sí está sucio porque le han hecho mal de ojo o le han hecho un trabajo de magia, de brujería, malo, negativo, por supuesto. Pues el aura se va oscureciendo. Y todos nacemos con nuestros guías espirituales. Entonces los guías espirituales se, se separan de su alma y usted no tiene defensa ninguna. Y se le va todo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y se puede ir enfermando y encontrando, apareciendo, perdón, enfermedades que no existen, pero usted no se siente bien, no duerme bien, no descansa bien, y todo se le va, se le va, se le va, se le, va, se le cierra todas las puertas. Y eso es debido al aura oscura que su guía espiritual se hacer, o sea, al, al limpiarla, darle los baños especiales para limpiarle el aura, sus guías espirituales vuelven a su alma y usted estará siempre activada con alegría, con ganas de vivir y con mucha salud. Y protegida para que no le haga más daño. Si le van a hacer daño, no pueden porque tiene esa protección. Eso es muy importante que lo sepa. Pero para eso hay que hablarlo muy personal, de forma que si ustedes quieren pidan cita previa, venga personalmente y le hablamos aquí, le explico cómo y de qué manera hay que hacerlo para que usted lo lleve consigo mismo y que esté protegido o protegida, sea quien sea, que nos vea en cualquier lugar que nos estén viendo ahora. Eh, tenemos aquí otro que dice, soy Antonio, eh, es Tauro, tiene 45 años, vivo en Guanarteme, tengo un juicio contra una señora que es Gémini y tiene 43 años, voy a ganar el juicio, o sea, Tauro, creo que al final... No lo va a ganar, lo va a ganar la señora Gemini. La Gemini tiene el número 7, un número cabalístico, y usted tiene el número 5. Y esta señora ya ha ido a algún sitio y está preparada, protegida, para ir contra usted, para ganarle el juicio. O sea que desde aquí le digo que si está tiempo y no sé cuándo es el juicio, usted también se puede proteger y limpiarse para llegar bien antes de que sea ese juicio y que no le, y que no le gane. Porque aquí dice que está la cosa predispuesta a ganarle de, de todas, de todas, todas. O sea que usted mismo es el que tiene que tomar decisiones. O sea, se lo digo desde aquí, que le va a ganar si usted no toma, no toma en cuenta y hace algo ya sobre la marcha. Tenemos aquí otro señor que dice, hola José Juan, siempre tengo problemas con, con unos vecinos. La última vez casi llegamos a las manos. Mi vecino me gritó que iba a hacer brujería para que me gastara todo mi dinero en medicamento. Estoy preocupado, ¿qué hago? En primer lugar, esa persona que dijo eso eh, le va a ir muy mal, porque todo se le va a revocar contra, contra esa persona. Así que usted, si tiene esa, esa duda, ¿verdad? y ese malestar que incluso no pueda dormir, descansar, pensando que realmente le ha hecho eso, que quizás sea verdad que se lo ha hecho. Usted puede venir por aquí o vaya a cualquier lugar que de verdad sean personas profesionales que le puedan ayudar para que le quite todo ese hechizo o ese maleficio o esa maldición que le echaron para quitarle todo eso, protegerle y que no le suceda nada de eso y entonces sin querer y no usted hacer nada a esa otra persona que dijo eso se le puede revocar todo el mal desgraciadamente no se le hace pero se le revoca por ir con tan mala fe por la vida. No se puede ir con esa maldad. Hay que tener más fe y, y vivir y dejar, y dejar vivir. Eso sobre todo. Bueno, otro correo tenemos aquí. Soy de vecindario, aquí muy cerquita de nosotros. Y veo que mucha gente deja una garrafa de agua fuera de sus casas, en la puerta, en una esquina. ¿Es algún, es, ¿Es algún caso? Eso puede ser brujería. No brujería. Antiguamente es que se dejaba... Es un tema de, de siglos, porque yo tengo recetas de siglos pasados. Antiguamente se dejaba un cubo, ahora como estamos más sofisticados y más modernos, pues ya el agua viene en garrafa y plástico, era un cubo de agua, se dejaba en la entrada de la casa o en la puerta afuera para si venía un espíritu que bebiera de ahí y no entrara a la casa y bebiera de la casa porque entonces dejaba la negatividad y dejaba la magia y la brujería o la negatividad la dejaba en la casa. Entonces por eso todo, sobre todo en los campos, en las ciudades no se ve, pero en los campos todavía se ve eso. El cubo del agua es muy importante para que vengan. Si alguno viene negativo, hacerle daño, beban de ahí y se marchen, y no le hacen nada. O sea, eso sí es, sucedía hace siglos sí atrás, o sea que sí. Tenemos otro aquí que nos dice, hola José Juan, soy fanático de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Usted cree que lo que, no, lo que nos pasó el último segundo fue brujería? ¿Cree, cree que el año que viene subimos? Bueno, lo que pasó no fue brujería. Eso fue un... No puedo yo meterme en política, pero vamos, no puedo decir tampoco que fue mala organización. Eso fue una barbaridad que sucedió que no va a suceder más. Eso se lo digo yo, eso no va a suceder más porque va a haber mucha, 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 mucha vigilancia, muchas cámaras y eso no va a suceder más. La Unión Deportiva de Las Palmas, eh, todo el mundo la quiere ir y va a subir poco a poco, lentamente, pero no tan de pronto, pero que sí, que va a subir, no se preocupe, que sí, que va a subir. Bien, otro correo que tengo, hoy soy, soy un señor mayor que tengo que operarme de una cadera, unos me dicen que sí y otros me dicen que lo haga, ¿qué hago? Espero. No, usted debe hablar con su médico. Su médico es el que debe de decidir. No su médico de cabecera, su especialista. Si debe de operarse o no debe de operarse. Por la edad suya quizás le dice que no, que tenga otro tipo de remedio o, un, o un, unos medicamentos que le den para que usted tome y vaya pasando sin tener que operarse. Pero ese quien tiene que decidir eso, debe ser su, su médico especialista. Pero si usted quiere venir por aquí y lo miramos, ya de vis -a -vis. para si usted tiene duda si es que debe o no debe también sale aquí las cartas dicen eh, si debe hacerlo o no debe hacerlo o sea que eso usted es el que tiene que tomar las medidas seguimos con el correo electrónico porque es largo y tendido pero todavía hay mucho más pero ya cada semana vamos dando más correo el otro dice mi hijo quiere montar un negocio en la zona peatonal de vecindario vecindario es aquí cerca de aquí de Más eh, en el vecindario, eh, pero me pide que yo le preste el dinero o que yo sea el balista de esta de, esto. ¿Será peligroso? Sí, eh, su hijo no se queda, tiene, pero como está la situación y como está la, la, la crisis, en el sentido de que si usted le da, tiene el dinero, usted tiene dinero eh, en efectivo y le puede ayudar a, a, ayudar a su hijo. Creo que lo veo perfecto si usted puede ayudarle en, en efectivo. Pero usted hipotecar casa o algo así para un negocio, yo no se lo aconsejo. Porque luego se queda sin dinero y sin negocio e incluso sin hijo. Porque ya ha sucedido. Pero si usted tiene un dinero ahorrado y puede ayudarle a su hijo para que monte ese negocio, sí señor, cómo no, se lo va a poder prestar porque al fin y al cabo para él, para, para ese hijo va a ser todo. Pero no la casa. entonces... Es peor remedio que la enfermedad. Bueno, hay otro, otro señor aquí. Se, soy un empresario de la zona peatonal de vecindario. El ayuntamiento nos obliga a cambiar las terrazas. Mi negocio va mal. No sé si sacar un préstamo para este cambio o quitar la terraza. Yo le aconsejo desde aquí. Lo podemos ver personalmente. Si usted quiere venir, estamos muy cerca. Tiene el teléfono ahí. Puede llamar, pedir cita. Venir. Yo le aconsejo de que la terraza la haga la haga o la renueve o la reforme, porque la terraza es muy importante, porque a la gente le gusta estar un poco más al aire libre, en una acera peatonal, donde la gente pasa y se ve. Es, es muy bonito, o sea que yo pienso que debe de, de hacer la terraza, no quitarla, porque dentro de un local sí se está muy bien, pero la gente quiere más eh, un paso de, 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 digamos, un boulevard, ¿no? De donde se ve mucha gente y conocido y es mucho más ameno, o sea que la terraza hágala de nuevo ¿sí? o reformela bien, usted siempre dice que los, los que hacen brujería para hacer el mal les puede revo, 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 revocar, se, re, se les revoca. sí, siempre, pero hay personas que hacen un daño y, y resulta que ellos están muy protegidos que le cuesta mucho de, de revocar. La revocación quizá le tarde más, pero tarde o temprano la paga, desde luego, pero el que está protegido hace más daño y, y, y ve o sea el, el resultado cuando usted no lo puede ver porque usted no está protegido. O sea que debe de, de, de hacerse algo si usted piensa que alguien está haciendo daño porque aunque lo pague, usted está recibiendo ese, ese mal y no tiene por qué pudiendo usted también salvarse de la, de la quema. O sea que está clarísimo que usted debe tomar medidas por su por su propia cuenta. Soy eh, de Melenara, he regresado de vacaciones y me he encontrado en la terraza una cabeza de gallo. Esto es brujería que puedo hacer. Bueno, brujería, si quiere llamarle brujería, esto es un, de la de la religión afrocubana, que también puede llamar, llamarle brujería, se lo han hecho para, para que usted se vaya de ahí, venda, malvenda o alquile. Hay algún vecino que choca mucho y no le gusta que ustedes, mientras usted se fue de vacaciones, parece que tuvieron una paz fantástica, de que usted. usted llegó, tienen problemas, esos vecinos, si no usted averigua, tienen problemas que no va bien, no solo en, en, en el dinero, sino en la salud y en la familia. Entonces le hicieron eso para asustarla a ver si usted se vuelve a marchar. Tiene que limpiar eso, ¿eh? eso hay que limpiarlo, eso hay que hablarlo personalmente. Pues hay que limpiar ese mal para que no suceda nada malo a usted ni a la casa. Eh, el otro correo, soy de, del signo Leo. He tenido un sueño donde yo llovía mucho y siempre me encontraba con cosas que tenían el mismo número, el número 13. ¿Significa algo? Significa que, bueno, si sí, dice que es Leo, ¿verdad? Leo eh, significa que el 13, como hablamos que el Leo es el número 3. Eh, es suerte, habla de dinero, quiere decir que le va a venir un premio. Pero claro, si a usted le va a venir un premio de los Juegos de Azar, tendrá que jugar, si no, no le toca. Dice que juegue a Juegos de Azar, porque significa que le habla de dinero, que hay dinero que le viene de juego del azar. O sea que ese sueño es premonitorio, quiere decir que sí, que va a recibir un dinero, ya lo hablamos antes precisamente en los senos zodiacal de, de Leo, y decía eso, que va a recibir un dinero. Si es posible que este sueño es, es verdadero y auténtico, juegue para que pueda ganar. Bien, la semana pasada murió una persona muy querida para mí. Por las por la noches me desvelo y siento que hay alguien en la habitación. Puede ser esa persona con quien, con quien, quiere, quien quiere algo de mí, quiere decirme algo. Pues posiblemente que sí, si usted debía algo a esa persona, no de dinero, algún, tenían algo en común, pues debe de escucharle unas misas espirituales para que el alma descanse y se vaya y descanse en paz de su casa. Si no, esa casa hay que limpiarla espiritualmente para que esa alma o esa persona que está ahí rondando, por no, por no decir un muerto, hablo de, 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 de un alma que está... Eh, sin llegar a la cima eh, no está en la gloria entonces lógicamente está pidiéndole a usted que le, le, le haga unas misas espirituales incluso la casa hay que limpiarla espiritualmente porque esa persona que está vivió allí también y eso es lo que usted aquí no especifica pero se gusta que especifique las cosas bien si no tendrán que venir personalmente por aquí pues ya con esto es un placer hacérselo a ustedes pero ustedes tienen que comprender de que eh, hay cosas que son para hablarlas personalmente no no por aquí, por el programa tengo un perro que lo quiero mucho lo tengo mucho cariño últimamente está triste y nervioso ¿le pueden hacer mal de ojo a un perro? por supuesto y a un perro y a una vaca y, un, y a un caballo hay caballos que se han muerto por mal de ojo y perros también y vacas también porque yo cuando pequeño yo iba con mi tío padrino que era también del tema del satanismo y, y había muchas fincas donde se morían muchos animales, incluso las cosechas, debido a mal de ojo o trabajo de magia y brujería. Pero los animales, cuando le hace mal de ojo, e incluso hasta se le corta la leche, si es una vaca, por ejemplo, una cabra, Pero y, y a los perros también, los perros son maravillosos porque son muy positivos y es el, 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 el amigo del, 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 del hombre el más grande, igual que el caballo. Pues caballo con ese enorme poderío que tiene de, de grande, también puede hacerle una, un hombre. Una mujer le puede hacer también mal de ojo, o sea que el mal de ojo existe, por eso tengan cuidado y no haga daño a terceras personas, porque le puede a usted caer todo. Soy, soy un joven del signo de Capricornio y me gusta mucho una chica que es del, del signo Libra, pero no me hace mucho caso. Hay otra chica que me gusta, pero está, está enamorada de, de mí y es Pisces. ¿Quién encaja? mejor conmigo. Para mí, para, para su signo zodiacal, para Capricornio, le va mejor el signo de Libra, porque van a combinar bien, porque los dos son muy específicos, muy detallistas, y van a combinar mejor que, que el otro signo, porque el otro signo van a tener choque y no van a estar nunca felices, van a estar todo el día discutiendo. O sea que debe de arriesgarse y procurar de buscar y solucionar. En, a, a conquistar al a Libra Capricornio y le irá mejor. ¿De acuerdo? Suerte a todos y sigan escribiendo. Que ahí está el, el, el correo electrónico, que lo tienen puesto, no tengo que repetirlo porque ustedes lo ven ahí en mismo en la pantalla. Y los teléfonos también, para llamar y venir personalmente o hacer la receta. Como les dije antes, no tienen por qué llamar ningún 806 ni nada de esto. Simplemente llamar aquí, pedir cita previa y del, del lugar que viva yo le explico cómo de qué manera para buscar un horario que a usted le venga cómodo para hacer una consulta así privada a tiempo real. O sea que existe y así se está haciendo últimamente y es muy bueno para todos ustedes que no tengan que viajar ni venir tan lejos si no lo desean. Bien, espero que ahora tengan ya su lápiz y su bolígrafo para escribir la receta que vamos a dar. Hoy. Bien, pues esta semana tenemos eh, el ritual para, para la pareja. Uy, para la pareja. Hay rituales para el amor, hay rituales para la pareja. Muchos, hay muchos rituales diferentes. ¿no? Si cada semana nos quedemos todos los rituales para pareja, una vez para el trabajo, otra vez para, para el negocio, otro para viajes, otro para, para los coches, otro para mil cosas, ¿verdad? Pero para pareja, precisamente, hay miles. Cientos y miles de, de, de rituales. Y aquí hay uno que es muy bonito y muy positivo. Le diré que este es un ritual muy antiguo, de siglos pasados, o sea, que no es de ahora. O sea, quiere decir que es, tome nota de ello porque es muy positivo y se lo hace con mucha fe, más que más. Bien, eh, de los amores, saben que San, San Antonio, si ustedes quieren y tienen fe en San Antonio, pues Santa Rita, lo imposible, pues pone, un, hace un altar... Un altar casero, como siempre digo, un altar casero con un paño blanco, porque lo blanco significa pureza. ¿no? Entonces es para unir una pareja que quizás están juntos, viven juntos, pero hay una frialdad. Y no saben cómo ni por qué, porque los dos se quieren y los dos se aman. Pero hay como una lejanía y una frialdad en la pareja. ¿Debido a qué? Pues posiblemente alguien está que usted desenfríe para que, para que rompa. Pues esto es para unirlo más y que se quieran y que sean como siempre fueron porque donde hubo siempre queda que no era tan frecuente como antes pues lógico el tiempo pasa los años también y lógicamente es menos tiempo pero se siguen queriendo y siguen unidos que eso es lo más lindo y lo más bonito bien puedes hacer el altar como dije yo en casero poner el, el paño blanco y poner siete velas de siete colores de los colores ...que hay muchos colores por supuesto... ...pero sobre todo que nos falte el rojo, el blanco... ...y, y el, el, el rojo, el blanco y el azul... ...bueno todos, hay, hay el amarillo también que atrae atrae mucho... ...pero bueno, todos esos colores... ...puedes ponerlo marrón, el, el negro también... ...no porque sea negro es malo... ...no, hay eh, rituales que se usa velas negras... ...y no es para hacer daño... ...es para quitar daño precisamente... ...o sea que busque chistes colores de velas diferentes... Y le ponen, hacen un altar así con las velas, la hace tipo, tipo pirámide. Y, la, y siete cintas de siete colores, cintas de estas pequeñas así, la cogen grandita, ¿verdad? Para que cojan las, las siete cintas y a, a, hacer siete nudos y unir los nombres de las dos personas. Las dos personas, si usted tiene la fotografía, pues por detrás de la fotografía de la persona ponen nombre, eh, apellido, fecha de nacimiento y horóscopo y el suyo también quien haga el trabajo y lo, lo, lo envuelve lo hacen así redondo y lo van lo van amarrando con la cinta primero primero la cinta o sea la cinta entera ustedes hacen un nudo dos nudos tres nudos hasta siete nudos y hacen de las siete cintas hacen una cinta de siete colores ok una vez que está hecho eso tienen ustedes que poner el nombre, si no tienen la foto, el nombre de la persona, rechazamiento, todo lo máximo que tenga de esa persona, horóscopo incluso, para luego añadirlo y volver a ponerlos juntos y hacer con la cinta que ya es una en vez de siete, porque ya están amarradas unos siete nudos, hacer de nuevo siete nudos con esa cinta ¿eh? con ustedes, la pareja, nombre y foto, si es posible. Entonces, una vez hecho eso, los siete nudos, ya con los nombres, coger un tarro, un frasco de cristal y poner eh, miel, canela en rama, eh, vainilla, azúcar, morena, esencia de amor y de vencedor. Eso se vende en los lugares de esoterismo, que hay muchas tiendas, lo venden como una esencia y le echa eso. Echarle también dos monedas de oro, digo de oro, ...doradas, porque de oro no todo el mundo puede tenerla... ...pero doradas sí, la consiguen... ...y cuando cierren el frasco, el, o el tarro de cristal... ...con la cinta ya hecha en los siete nudos... ...hacer con sus nombres de fotos amarradas... ...todo ya, bueno, ya lo expliqué ya esto... ...tienen que cerrar el frasco... Y lo, ...y lo tapan con un paño oscuro... ...y lo ponen en un lugar de una altura... ...donde llega a la cabeza... ...no por encima de la cabeza... ...y cuando... ...el lugar que lo ponga, que esté oscura, pero que sea un lugar que sea transitado por, por ustedes, que entren y salen, puede, puede ser un pasillo, puede ser del dormitorio, en cualquier lugar de eso, y verá, hágalo con fe y verá los resultados que son muy buenos y muy positivos. Se lo digo y se lo garantizo desde aquí. Así que suerte, muchísimas bendiciones para todos ustedes y de todo corazón a todos. Este público que cada vez es más, 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 que nos está viendo, por, lo digo por todos los correos y las felicitaciones que me dan, les mando de aquí muchísimos besos, muchísimas bendiciones para que tengan mucha salud, paz, amor, bienestar, deseo movimiento y que no les falte lo que buscan. Salud, sobre todo.